De noticias. El gobierno anunció un proceso de recompra de deuda por 1.000 millones de dólares en un primer paso. El presidente inaugura una planta depuradora de líquidos cloacales en Mendoza. El riesgo de sequía se incrementó en diciembre y alcanza a 175 millones de hectáreas. Casi 12.800.000 turistas recorrieron Argentina en el inicio de la temporada 2023. La mitad del país sigue con alerta por calor y rige nivel amarillo en las Islas Malvinas. Con dos médicos y la posible declaración de imputados, finaliza la etapa de prueba en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Francisco condenó el trágico episodio del ataque al edificio de Dnipro y pidió rezar por Ucrania. Pagaron 2.400.000 euros por una entrada para el partido del PSG ante un combinado árabe. Scaloni viajará en los próximos días a la Argentina para definir su continuidad en la selección. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. No hay respuestas, de hecho no hay nada por escrito. El hospital necesita por lo menos que se nos diga por escrito en una documentación qué se hace con el hospital Posadas. Por eso el plan de lucha. Nosotros pedimos un aumento del 100%, hubo una paritaria extraordinaria que no ha sido satisfactoria, un bono de 100 mil pesos que nos dieron 30 mil del gobierno. Y no era esto lo que pedíamos, el pase a planta permanente, recategorizaciones, licencias especiales y por sobre todo reconocimiento de antigüedades. Nosotros hace años que estamos trabajando en siendo contratados y esto nos parece que tiene que cambiar. Estamos cumpliendo hoy nuestra segunda jornada de paro después de la conciliación obligatoria y vamos a seguir en plan de lucha por la salud pública, la defensa de nuestros pacientes y de nuestros lugares de trabajo. No queremos más precariedad en el Estado. ¿Y las condiciones laborales? Y las condiciones laborales son terribles. Hay lugares que realmente las guardias, ni que hablar, están colapsadas de gente y no tienen las condiciones edilicias siquiera
para que la gente pueda trabajar bien y el paciente esté bien atendido. ¿Y licencias especiales? Y las licencias especiales es un requerimiento también histórico, porque en otros lugares de salud, la profilaxis, que así se llaman, es licencia por estrés, el personal de salud tiene que tener una licencia de 15 días, que es lo que se plantea, mínimo como para poder descansar. Es mucho lo que se vive acá adentro. Acá hay una connivencia brutal con un gremio que ha sido partícipe y colaboracionista de la época macrista. ¿Cuál es? ATE. ATE Hospital Posadas. Realmente es terrible, es enoja, porque la connivencia es muy fuerte. En principio, la gente de carrera del hospital quedó postergada y relegada y vienen gente contratada con pocos meses, con poca historia, con poco tiempo de antigüedad y ocupan lugares de jefaturas, supervisiones, a mucha gente para poder complementar su salario, porque lamentablemente no les alcanza, ya te digo, 90 mil pesos de inicio, le dan horas de mayor producción, que es un invento, porque el convenio nuestro dice, como todos los convenios de trabajo, horas extras, así se debe llamar. Bueno, acá se llaman módulos, se llaman horas de mayor producción. Yo siempre le describo a Fer como era un ángel. Él era un ángel muy triste de la forma, muy dolorosa la forma que nos dejó. Tuvo una misión que cumplir acá con nosotros y tuvimos la suerte como familia de tenerle con nosotros. Era un ángel, fue criado de la mejor manera, nunca le faltó nada. Recibió educación, recibió amor y era un chico bueno, amable, solidario. Le encantaba ayudar, no sé si, obviamente, conocimiento público de las metas que él tenía. Un chico tan joven que tenía como meta ayudar y eso es algo que, no sé, motiva, es algo que enorgullece como familia, como prima de él que soy. Y era un chico divertido, tenía muchos amigos, era alguien que amaba a sus papás, amaba a su familia y era alguien muy querido, muy amado por todos nosotros, era muy querido. Yo creo que no, de parte de la familia nunca se sintieron solos, siempre estuvimos con ellos 24 horas al día, pero ya que tenemos la posibilidad de estar acá, aprovechamos y estamos para apoyarle y darle todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que esperas para el final de este juicio? Y que se haga la justicia que Fer se merece. Que se consiga la perpetua y que todos reciban lo que merecen a nivel de la ley, ¿verdad? Que es pagar por el crimen que ellos cometieron. Ah.
Panorama Federal. Aniversario. Caso Báez Sosa. A 3 años del crimen de Fernando, sus padres encabezan en la ciudad bonaerense de Dolores una ceremonia interreligiosa. En la localidad de Villa Gesell, velas, rosarios y cartas recuerdan al joven de 18 años en el lugar donde fue asesinado. Agricultura. Consecuencias de la sequía. Cultivadores de maíz del centro y norte santafesino dieron por perdida la cosecha por la ausencia de lluvias. Río Negro. Ley de estreno. Desde hoy rige el nuevo Código Contravencional de la provincia, que incluye la figura de acoso callejero. La norma también agrava las penas previstas para casos de maltrato animal y daño ambiental. Córdoba. Fuerte tormenta. Lluvias e importantes ráfagas de viento azotaron la provincia. Hubo caída de árboles y destrozos en la Ruta 9 Sur. Entre Ríos. Pájaros liberados. Regresaron a su hábitat a 170 aves en peligro de extinción, entre ellas cardenales amarillos, monumento natural provincial. Habían sido rescatados de cazadores furtivos que los atrapan para el comercio ilegal para su uso como mascotas. Salud. Trasplantes. Durante 2022, 4.024 pacientes en lista de espera recibieron órganos y córneas, un 24% más que en 2021. Turismo. Temporada 2023. La costa atlántica, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia están entre los principales destinos elegidos, con niveles de ocupación que van alcanzando el pleno. Cerca de 300.000 extranjeros ya arribaron al país este año. Incendios forestales. 5 provincias afectadas. Brigadistas trabajan para controlar focos ígneos en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy y Chubut. Más información en telam.com.ar. Mis primeras palabras de gratitud es al querido ministro que nos está acompañando y participó en toda la jornada. Y también mi gratitud al gobernador que nos permitió contar con el transporte que necesitábamos para acercarnos hasta aquí. Yo creo que ha sido muy bueno que el gobernador esté participando aquí con nosotros en este encuentro. Y tal vez alguien lo confundió al gobernador. La verdad que yo no estoy haciendo campaña electoral, ¿eh? No vengo acá a hacer campaña electoral. Yo recorro el país tratando de escuchar a los vecinos, a los habitantes de mi patria y tratando de llevar soluciones a los que lo necesitan. Eso es lo que hago. Porque yo tengo una sola preocupación, ¿saben cuál es? Que la Argentina de una vez y para siempre se ponga de pie y no vuelva a caerse. No vuelva a caerse. Yo conocí a la Argentina caída, ¿eh? La conocimos con Cato, la conocimos con los intendentes, vimos lo que era esa Argentina. Esa Argentina que se había endeudado en muy poco tiempo, esa Argentina que nos había dejado en una situación de virtual default, esa Argentina que se había cerrado 23.000 pymes, que había dejado a 2 millones de argentinos sin puestos de trabajo. Esa Argentina la conocimos, ¿eh? Fue la Argentina que recibimos. Esa Argentina que había abandonado todo esto y había dejado que 2 lagunas que están por allí, las vi por el helicóptero, sigan acumulando aguas servidas, contaminando las napas de la misma tierra que queremos usar para producir. Yo esa Argentina la vi y yo no quiero volver a esa Argentina. ¿Saben qué es esta obra? Solución para 350.000 mendocinos y mendocinas. Mejor calidad de vida para 350.000 mendocinos y mendocinas. ¿Saben qué es esta obra? Recuperar agua, que falta, que hace falta. Recuperar agua para que 4.000 hectáreas se vuelvan productivas con el riego. Eso es. ¿Cómo vamos nosotros a dejar de atender estas necesidades? ¿Y cómo puede pensar alguien que nosotros estamos haciendo esto, que empezamos hace 3 años, con un fin electoralista? Construimos 5.300 obras públicas, más o menos, de las cuales esta debe ser la 2.840. 2.840 obras terminadas en todo el país, ¿eh? 2 y medio por día. 2 obras públicas y media por día concluimos en nuestra gestión. Y la verdad yo lo digo con orgullo, porque todo eso es mejor calidad de vida para la gente. Que se haga justicia por Fernando y que no se lleve a un cuarto intermedio como querían hacer y que por favor no lo lleven como
pelea de riña, como querían hacerlo para que queden sobreseídos los 8 imputados. Me parece una barbaridad. Y también me parece una barbaridad que 3 años para determinar algo que es tangible, visto, o sea, simple vista, con las pruebas que tienen, no sé qué están esperando. O sea, eso es lo que me llama la atención. Como muchos otros casos, ¿no? No solo Fernando, hay un montón. Pero en este caso es la impunidad es total. ¿Vos personalmente cómo viviste el caso? Con mucha tristeza. O sea, como decir, bueno, el mérito, el esfuerzo, un buen pibe, una buena persona, como le podría haber pasado a cualquiera, eso no califica. Le puede pasar a cualquier ser humano que te hagan bolsa en un día todos tus sueños y los sueños de una familia entera. ¿Entendés? O sea, básicamente es por eso. Que sea perpetua. Y que vayan a Dolores, como cualquier preso. Como todos los presos. Como tiene que ser, incluso condena como cualquier otro preso. No con privilegios. Como no los tuvo Fernando no tuvo ningún privilegio, de nada. O sea, nadie lo pudo ayudar como... Evitaron que se lo ayudara incluso para defender la vida, que la vida es lo más preciado que uno tiene. Me da mucha impotencia y me da mucha tristeza por las cosas que pasan día a día y me trajo eso hasta acá y una forma de estar con la familia, acompañarlos en el sentimiento y bueno, y que se haga justicia por ellos, más por él. Lo sentí de muy cerca pensando como si fuera un hermano, un amigo y siento que me pongo en el lugar de la familia como que si a mí me pasara también, ponerse en el lugar de ellos. Me convocó acá el dolor grande que nos dejó esto, eso me convocó, que mataron un ángel que tenía proyectos, que tenía sueños, que venía de una familia repleta de amor. Mataron a un ángel que haya... Justicia divina y justicia terrenal, paz para sus padres. La víctima es Graciela, es Silvino, ni hablar de Fernando. Justicia, justicia divina y justicia terrenal. Que así sea, por eso estoy acá. Los números del 2022 nos permitieron cerrar con cumplimiento y sobrecumplimiento de algunas de las metas, tanto en el caso fiscal como en el caso de acumulación de reservas. Para el 2023, algunas de las proyecciones que teníamos se han visto modificadas, algunas que tienen que ver con inclemencias climáticas, pero también algunas que tienen que ver con crecimiento de valor de productos de exportación o con menor nivel de importaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de los menores niveles de importaciones de energía que va a tener que realizar la Argentina respecto de lo que estaba proyectado en el presupuesto 2023. En ese sentido, como ustedes saben, el orden fiscal tiene muy asociado lo que respecta a la administración de pasivos. Y en ese sentido, a lo largo del 2022, en el último tramo, hicimos un trabajo muy fuerte que vino acompañado en los primeros días del 2023 y en el día de hoy con una nueva licitación de una mejora en el perfil de vencimientos de la curva en pesos de la Argentina. En paralelo, vimos una caída de 1.000 puntos o un poco más del riesgo país de la Argentina. Y eso significa una ventana de oportunidad para la Argentina. Por eso hemos tomado la decisión de llevar adelante un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares que empieza en el día de hoy. Autorizar o encomendar para la mayor transparencia de la operación al Banco Central de la República Argentina a que en nombre del Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa de la Argentina para seguir bajando lo que se denomina riesgo país, que de alguna manera mejora las posibilidades de las empresas argentinas y del Estado argentino de acceder al mercado de capitales. El logro de la Fiscalía, realmente sacando una confesión directamente de parte de Sinali, que se puso en el lugar del hecho a centímetros de Fernando y reconociendo que estuvo... Él lo llama pelea, obviamente, no fue ninguna pelea. Obviamente que no, obviamente.
Así que me parece que fue un gran logro. Obedece obviamente a la gran inteligencia del doctor Juan Ávila. Ha hecho una preparación fantástica de esta causa y de lo que simbolizó esta audiencia de debate. Así que estamos muy contentos. Me pareció, primero, muy poco inteligente. Me dio la sensación de, esto lo digo con crudeza y con una, evaluando una triste realidad. No tengo duda que esta gente mata de nuevo. Si está en la calle, mata de nuevo. No tengo duda, no tengo duda. La actitud última de Sinali, su actitud, su modo gestual, su ausencia, este analfabetismo emocional que muestran, realmente es preocupante. Realmente, para hablar como hablaron, con tan poca inteligencia, con tanta falta de criterio y sobre todo con una estrategia vacía de contenido, es preferible que se callen. Es más, hubiese sido mejor, yo me venía con una idea realmente mucho más favorable antes de llegar al juicio de esta gente, porque entre otras cosas se evaluaba su juventud, pero después de 3 años de prisión y la circunstancia de que no hayan aprendido nada, reitero, esta gente en la calle pueden transformarse nuevamente en unos nuevos demoledores, como ellos se mencionaban. No queremos adelantar la interpretación de la prueba o el análisis de la prueba, pero no guardamos todo lo que está en el debate. The reason why it happens a crash, we don't know right now. We need an investigation, but it's a big tragedy, and also 3 children died. Noticias. Recorro el país tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie, aseguró el presidente en Mendoza. Especialistas avalaron el anuncio de compra de bonos por $1,000 millones anunciada por el gobierno. Otros 2 rugbyers rompieron el pacto de silencio, negaron haberle pegado a Fernando cuando estaba en el piso. Recta final del juicio en Dolores. Los alegatos por el crimen de Báez Sosa serán el 25 y 26 de enero. Los precios mayoristas subieron 6,1% en diciembre y cerraron 2022 con un alza total de 94,8%, informó el INDEC. ¡Qué hermosa locura vivimos!, escribió Lionel Messi al cumplirse un mes de alzar la Copa del Mundo en Qatar. Alerta alimentaria de la ONU. América Latina tiene el costo de dieta saludable más alto del mundo. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Después de nuestra posse maravillosa, la posse más emocionante que este país ya conoció, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. Porque o que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Eu não sei se o presidente ou se o ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque ele passou 4 anos instigando o povo a ter ódio, mentindo para a sociedade brasileira, instigando que o povo tenha que estar armado para poder garantir a democracia. Hoy los números que tenemos, 7.900.000 turistas. Esta temporada está superando a esta altura, a mitad de enero, todos los números de los registros históricos. Y además tiene un elemento
adicional y para nosotros muy importante, que es que no se restringe solo a los destinos tradicionales de nuestra provincia, no solo tampoco a la costa atlántica, sino que hemos logrado que destinos de sierra, de ríos, de lagunas, de lagos rurales estén también con casi plena ocupación. Era un objetivo, hoy estamos muy contentos de haber llegado a la segunda quincena de enero superando las expectativas. Así que lo primero que teníamos para informar es que es una temporada imponente y era lo que pretendíamos. El movimiento cooperativo en la provincia de Buenos Aires es central para su funcionamiento. Hemos recuperado aquello que se había no solo despreciado, sino terminado, que son los fondos cooperativos, estaban marcados por ley y sin embargo no se cumplía. Hemos vuelto a poner en marcha todos esos fondos cooperativos, hemos lanzado varios programas que tienen que ver con la innovación en las cooperativas, con las marcas de las cooperativas, con la conectividad entre diferentes cooperativas para que puedan hacer sinergia y de esa manera alcanzar una frontera mayor en términos de tecnología y de alcance. Y hoy estamos anunciando fondos por 400 millones de pesos para que las cooperativas de la provincia de Buenos Aires tengan también los estándares tecnológicos, los estándares productivos y los estándares de eficiencia más altos que se puedan alcanzar. Lo único que esperamos, creo que todos, es reclusión perpetua para esos asesinos, para que esos padres puedan vivir en paz, quizás recobrar algo de paz desde la muerte de su hijo. Muchas madres no duermen y quisiera que sea a partir de hoy, de lo que quien sabe dejó Fernando, deje que a partir de hoy las madres empiecen a poder dormir porque se hace justicia y los chicos dejen de hacer cosas que no tienen que hacer. Básicamente estamos acá por el pedido de justicia y más que nada para acompañar a esa familia, los padres que han quedado con un dolor que difícil de superar y bueno, básicamente que se sientan acompañados. Nos sentimos identificados con la situación que le pasó a estos papás. Somos papás y bueno, nada, como cualquier argentino. Y hace un ratito leí una frase que fue contundente para mí: son 8 cobardes contra 1, ahora somos 43 millones contra 8 cobardes. Me llenó de lágrimas los ojos y también el alma, regocijado en Dios y creer que en algún momento voy a ver a mi hijo, en algún momento que no pueda estar más. Quisimos con Silvino darle esa oportunidad de ir a disfrutar como toda juventud se merece. Pero lo que nunca, nunca pensamos, que Fernando no regresaría a nuestro lado. Era nuestro sol, nuestra vida, el que nos daba alegría todos los días. Hoy estamos vacíos, nada quedó en nuestra casa. Estamos los dos solitos. Ha pasado fiestas, navidades, año nuevo, mi cumpleaños, el cumpleaños de Silvino y también el de Fernando. En mi casa nunca más hubo fiesta. Sin él, la vida se terminó para nosotros. Preparamos nuestra valija con Silvino en busca de justicia. Nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. Fernando era un chico bueno, sano, solidario, amaba la vida. No tenía enemigos, era un chico feliz, que solamente quiso ir a disfrutar. Pero Fernando no volvió. Nosotros estamos tristes con Silvino. Sigo esperando que mi hijo regrese. A pesar de que sé que él nunca, nunca jamás regresará a nuestra vida. Gracias, mi amor.
Gracias, mi vida, por habernos tantas felicidades durante 18 años. Es muy difícil seguir esta vida sin él. Pero gracias a todos ustedes que me demuestran tanto cariño y afecto hacia Fernando. Estoy de pie